Aha, we do have Giselita here. We have Esmeraldita. We do have Josael and Madeline. All right, that's okay, Marilyn. Don't worry. We understand. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? Yeah, pretty good actually. We missed you yesterday. Te Oh. extrañamos. Ah. Tuve un improviso, teacher, por eso. Sí, pero qué bueno que estás acá, which is really good. Sí, Tengo gracias. también, ay sí, me has hecho falta. Gracias. Tenemos a Antonito también, perdón, Antonio, Oscarito. Tenemos a Eduardito, a Giselita, a Esmeraldita, a Fátima, Marlene, que ya casi está en camino, y Josel. Muy bien. Hey, podemos verte, Josel. Es que estoy sin camisa, me voy a poner una camisa ahorita. Uy, no, too much information we're not supposed to know. Ja, No. mucha información que no tenemos que saber. Está Eduardito, ¿cómo estás? Good Bien. evening, teacher. Good evening. ¿Cómo está, Claudita? Hola, Giselita. Qué bien. Hoy te veo con más feeling. Hoy sí. ¿Y qué Buenas jueves, va? noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Si me ven Very ahí good. toda mojada, es que yo vengo de hacer ejercicio ahorita. Hostia. Fresquita. Sí, es que yo hago aqua fitness. Qué chivo, teacher. Ajá, entonces vengo pero volada, porque es que tuve que ver dónde lo metía en mi agenda para poder estar, pero es que era, es más que todo por salud, ¿verdad? Entonces, es que me hace falta hacer ejercicio. Toda mi vida he hecho, hasta que estuve en call center, estuve así como medio, ¿cómo le podría decir? Como frita. Así como que uno se vuelve sedentario. Ah, no, y ya después que le pasa la factura en la salud y todo, y que con los años uno también pues tiene que cuidarse más. Entonces dije, no way. Así que ahí voy, fíjate. Teacher, Ya, dígame, Joselito. es una pregunta. No. ¿Usted decide? Ah, qué barba. ¿Usted decide el horario de su trabajo de call center? No, en este caso no, esto ellos me lo ponen, pero me ayuda mucho lo, como las por las clases. Me consideran un cachito porque donde yo estoy ahorita es 24/7. Ah, Ajá, no pero, descanso. ajá, en otras palabras, del lunes a domingo, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que nosotros recibimos muchas llamadas del mundo. Por ejemplo, tenemos personas de Dubái, de Alemania, de Brasil, de Italia, etcétera. Entonces, parece que los horarios son diferentes, ¿verdad? Sí, ajá. Pero porque como yo doy clases, a mí entonces no me ponen en la noche, porque si no, ya no podría tú. Demasiado. No, ya demasiado, ya les Teacher, digo, yo yo no lo quisiera. funciono. Yo es lo que quisiera aprender inglés, aunque sea un 70%. Ay, qué bárbaro. Qué No, bárbaro. más 60, bien, primero Dios que sí. Más Sí, ya va a 60. ver que sí. Y yo que para eso quiero, para aplicar para un trabajo de call center. Está bueno. Sí, es que dependiendo de dónde usted está, la cuenta y todo, ¿verdad? Porque hay cuentas que son de lunes a por ejemplo, a domingo, a viernes, ¿verdad? Con weekends off, por ejemplo, pero depende de dónde usted esté. Pero mirar es bien chivo. Ahorita sí yo tengo de lunes a viernes weekends off. Pero Así pues. comparto también la idea de José. Está Para eso bueno, estoy en está esto, bueno. teacher. Está bueno. Muchas Y ahí, ah, gracias. pues muy bien, porque ja, les vamos a poner, por eso es que yo les hago dictados, chicos, porque eso es que yo enfatizo mucho al listening, Eso es muy bueno. porque Sí. usted, alguien de call center tiene que ser multitasking. Multitasking es que esté haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿eh? La ventaja de las chicas es que nosotros de mujeres ya tenemos esa habilidad nata. Por ejemplo, la mamá que está haciendo, está adelantando el almuerzo, ya tiene la ropa en la lavadora o en el rinzo, está atendiendo al niño, ¿verdad? Entonces uno de mujer realmente sabe muchas cosas al mismo tiempo. Los chicos tienen esa desventaja, que los chicos, psicológicamente hablando, ¿verdad? Ustedes tienen poder, no pueden estar en más de tres cosas a la vez. Pero no significa que no puedan desarrollar esa habilidad. Claro que sí la pueden desarrollar. Pero nosotros de mujeres así somos, las mamás así son. La mamá funge de enfermera, de doctora, de maestra, etcétera. Psicóloga. Psicólogo, sí, así olvídense. Bueno, y ustedes con sus esposas se pueden dar cuenta. Entonces, así pasa. Pero por eso es que yo les enfatizo mucho. Porque, ¿y saben qué? A veces se dice usted, ay, qué interferencia, ¿verdad? ¿Es que sí? Que a veces, pero ¿saben por qué a veces lo dejo?
porque usted nunca, por ejemplo, en el ambiente de call center, usted nunca va a hallar un lugar idóneo donde no haya pero ni un ruido de un zancudo, nada. Como son cubículos, ¿verdad? Dependiendo del espacio y dependiendo de su cuenta, a veces están más separados uno del otro. Pero usted va a ir la bulla alrededor o la bulla de su colega que está a la par, etcétera. Y si tiene una voz bien alta, entonces usted tiene que aprender a focus, a estar concentrado en lo que está haciendo, independientemente del environment, el ¿cómo se llama? Lo que le pasa a usted alrededor. Porque usted nunca va a encontrar un call center tranquilo. Toda la mala está hablando. Y usted tiene que aprender a concentrarse y hacer su trabajo independientemente de los factores, las bullas externas que tiene. Y eso es bien importante. Por eso es que yo a veces dejo la bullita. Porque eso significa que tiene que hacer un esfuerzo extra, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, teacher. Pero vale la pena. Dígame. Mire, y no me puede hacer un arreglo ahí con los de ISAFOR, digo yo, para que note todos los cursos de ustedes. Hasta el número 15. Sería genial, pero ahí no depende de mí. Sí, ¿verdad? Pero ahí vamos, o sea, en lo que yo te pueda apoyar, en lo que te pueda compartir de lo que sé, para eso estamos, ¿viste? Para apoyarlos. Por eso es que estoy con el listening, por eso le enfatizo mucho el speaking también. Y de hecho, fíjense que vamos a tocar ahorita un tema bastante interesante. Buenas noches, Víctor. Ok, está bien, perfecto. Víctor aquí está con nosotros, pero ahorita va a estar en silenciador porque todavía no ha terminado de trabajar, pero aquí va a estar. Muy bien, sí, porque es que hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Bueno, todos los temas son interesantes, pero este en particular, hoy vamos a empezar a ver ya un verbo, un tiempo verbal que no lo hemos ocupado hasta la fecha, que es el pasado. El pasado. Por ejemplo, si se acuerdan que yo les pregunto, how was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Verdad? Yo les pregunto, ¿ustedes por qué es que no me pueden responder mucho? Porque no saben cómo hacerlo en pasado, porque no lo hemos visto. Y de hecho, uno de los temas que ahorita le está dando lata en la plataforma, ¿verdad? Me dicen, ¿cómo es posible? Bueno, no se preocupen, lo vamos a empezar a ver hoy, tranquilos. En el pasado tenemos varias cosas. Tenemos tanto el pasado del verbo to be, como el pasado del verbo do, que es un auxiliar. Vale. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a empezar ya en materia. Ya van a ver qué chévere lo que vamos a ver. Pero antes que nada, quien es así como muy, muy buena onda y toda la cosa, y me puede escribir la fecha, si es tan amable. Vaya, William, te voy a dar yo el privilegio de escribir la fecha. Please, write it down. Today's date. Que miren que hoy me pasó algo bien interesante. Porque hoy tuve que pagar mis clases y todo. Entonces yo decía... ¿Y cómo es que se escribe la fecha? La fecha en español. ¡Ay, señor! Digo, ¡qué barbaridad! Como dice Reinita. ¡Padre santo! Como dice la Reinita, ¿verdad? ¿Cómo hago? Digo yo. Porque es que usualmente nosotros en inglés escribimos September 8, ¿verdad? Y después 2022. Y yo estaba así, yo le di. Y incluso a la muchacha de recepción le dije, ¿y cómo usted escribe? ¿9-8 o 8-9? No, 8-9. Ay, cambiar el cassette, ¿verdad? Imagínense lo que me pasó. Híjole, Dios, qué barbaridad, qué vergüenza, pero mejor pregunté. Incluso hasta hoy con una persona con quien hablé, ya estuve a punto de hablarle en francés, ¿para creer? Y hasta les dije a mis compañeros, miren lo que me acaba de pasar. Todos matándose del chiste, qué vergüenza, no sean así, le dije. Sí, que, no, en serio, fíjate, cuesta. Porque estaba oyendo algo de un ex compañero mío y él habla francés. Ajá, no, que yo iba a decir otra cosa. Por el francés. Sí, no, ahorita está él con el francés, pero en la muela. A mí me pasó al revés ahora. ¿Sí? En una reunión puse septiembre 8, puse. Híjole. Y no te dijeron, ay, qué sofisticado. Ajá, ajá, ¿verdad? ¿Verdad que sí pasa? Ya ve, sí, vaya, ya ve que no solo soy yo. Ajá, muy bien. A ver, ¿quién me puso la fecha? William, te estoy esperando. Ahorita. Más te vale. Yo dije, toda la clase se va a tardar este William. Dije, no, pero no. ¡Hey, Xiaomi! ¡Qué bueno verte! Aquí está Jancy también. Aquí está Moy. Sí. Está Karina. Está Ronald. Está la Ili. Muy bien. Y Giselita, que no me está durmiendo. Giselita, andate a traer un café así, de esos de Starbucks. De esos, pero... ¡Enorme! Yo creo que Giselita ya aprende a tomar café desde que entró la U. ¿Verdad que sí? Ah, ya ves, por estar él escuchando a Eduardo. No, muy bien, casi, William. Pero acuérdate que en inglés es al revés.
es el inverso, o the opposite way, the opposite way. The opposite way es al revés. Primero es el mes y después la fecha. Así que, chicos, es Thursday, 8th September o September 8th. September 8th. September 8th. Ajá, muy bien. Corregilo, William. Tú puedes. Ahorita. Ya ve, es que este Bartito, ¿cómo es que? A ver, influencia en el pobre William. Qué barbaridad. Hey, hoy sí, Ronald está en la casa. ¡Yuhu! ¡Qué chivo! ¡Yay! Hoy sí. Very good. Ajá. Pero no te va a tardar toda la clase y este pleno. Tenemos Madeline, que ya que está. Esmeraldita, Claudita Lorena, que está. Víctor también. Está Karinita, está Xiaomi, muy bien. Está María Elena, que está tomando el coffee. Thursday, September 8th, 2022. Yeah, hoy sí. Good job, sir. Yeah, give it all five. Woohoo! Excelente, muy bien. Como digo yo, perfecto. No, sí, fíjate que yo iba a decir. En inglés se dice, cuando me empezás, thank you for calling, y ahí vea, decís el nombre de la cuenta, ¿verdad? Toda la cosa. Una R se le fue ahí, ¿no? ¿Dónde? Thursday, September. Ah, sí, se te fue. Mira, vos en francés estás escribiendo, Willy. September. En vez de R-E, es E-R. September, dice. September. Sabes que puede francés, lo que pasa es que William no quería decir. Está pantallando ese chamaco. Yeah. Muy bien. S-E-P-T-E-M-B for boy, E-R. Y tú escribiste B-R-E y es B-E-R. Profe, pero todos practicamos francés todas las noches o a la ¿verdad? Mañana. Como hueleando, ¿verdad? Hueleando, ya. Yeah. Riquísimo con huevito. Yeah, yeah. That's good. Yeah. No, fíjate que si tú quieres aprender, por ejemplo, cómo decir, cómo iniciar una conversación, yo a él y todo lo que le guste el call center, dices, thank you so much for, y entonces tú dices el nombre de la cuenta, pero en francés es, merci pour appeler, y tú ya empiezas a decir ya. Y customer service es soutien de fer, en francés, soutien de fer. Entonces dices, my name is, je m'appelle. Y tú dices, Claudia, Eduardo, Ili, Karina, Oscarito, etc. How can I help you? ¿Qué puedo hacer para vos aujourd'hui? What can I do for you? Y los franceses eran así como pesaditos, algo igual que los, nah, que los gringos. No, no, no. Se pelean bien polite. Bien educadamente. No te preocupes. Ok, Thursday, September. Ajá, ¿qué pasó, William? Yo te estoy esperando. Don William, se le fue. Fíjate que en septiembre solo tienes que cambiar la posición de la R y la E. Sería ER. Tú pusiste BRE y es BER. Sí, esto me está fallando el teclado. Está fallando el teclado. O sea, saca un teclado externo y pone en el buscador. Teclado externo. Vale, pues dale, pues. Tengámosle paciencia a William, no me preocupes. Muy bien. Fíjense, chicos, que en pasado hay dos cosas. Está el pasado del verbo to be. El verbo to be, chicos, es un verbo irregular. Es decir, que cuando usted lo pasa pasado y pasado participio, cambia. Cambia la forma. Los verbos regulares no. Los verbos regulares siempre van a tener el mismo final, tanto en pasado como pasado participio. Ambos van a terminar en ed. La diferencia es la pronunciación. Todo eso lo vamos a ver hoy. Pero hoy, chicos, nos vamos a enfocar más en el pasado del verbo do. Que no sé si han escuchado did. ¿Ustedes han escuchado did? Sí. Did. Y la negativa es did not o didn't. ¿Verdad? Didn't. Vamos a ver eso. Les voy a dar las reglas de cómo conjugar los verbos. Porque no todos los verbos. Vamos a ver ahorita. Nos vamos a enfocar en los regulares. September. Very good. Hoy sí, mira. Yeah. Te felicito. Bueno, entramos en materia, ¿les parece? Sí, vean. Vaya. Quiero que vean algo. Ok. There we go. Ahí está. Muy bien. Si se fijan, vamos a practicar un poquito la pronunciación.
speaker o un voluntario, una víctima. Que alguien me lea, por favor. Vamos a ver, Ili, vamos a ver, ayúdame. Ayúdame a leer aquí la definición de simple past, porfa. ¿Crees que te lo haga más grande o está bien así? No, sí está bien, teacher. Ah, dale, pues. What it is a simple past? Is a verb tense which is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. The simple past is also frequently used to talk about past habits and generalizations. Vaya, muy bien. ¿En cristiano o en español? ¿Qué es eso, dicen ustedes? Vaya. Muy bien, Eli. Good pronunciation. Te felicito. Good job. En otras palabras, chicos, el pasado simple es un tiempo verbal que se usa. Miren acá, esto quiero enfatizar un cachistillo yo. Eso, esto. Miren, para hablar de acciones completas. Acciones completas que ¿dónde tuvieron lugar? En un tiempo específico en pasado. Y dice que se usa frecuentemente para hablar de hábitos que usted tenía en pasado o hablar de generalidades. Miren esto. Vaya, miren, aquí tengo la línea de tiempo. ¿Se fijan? ¿Sí? Aquí tengo la línea del tiempo. Vaya, ahorita estamos aquí, ¿verdad? En presente. Este es el futuro y este es el pasado. Entonces, el simple past, ¿dónde queda? Acá. Es una acción, chicos, que comenzó en el pasado y se quedó en el pasado. Así de sencillo. Aquí te pongo un ejemplo. El año pasado, last year, I traveled to Japan. Me viajé para Japón. ¿Cuándo fue? El año pasado. El año pasado. ¿Yo estoy en Japón ahorita? No. No. Precisamente porque eso ya lo hice el año pasado. ¿Me entiendes? Entonces, el simple past, por eso se llama el pasado simple. Porque es una acción que tú hiciste en el pasado y se quedó en el pasado. Punto. That's it. Eso es todo. Eso quiero que les quede bien claro. Por ejemplo, lo que usted comió ayer en el desayuno, no sé si es lo mismo que comió hoy en el desayuno, pero vaya, ¿verdad? Entonces usted dice, por ejemplo, ¿qué hizo usted ayer? Moy, ¿qué hiciste ayer? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? En la noche, después de las clases de inglés. Ajá. ¿Qué hiciste? I'm gonna sleep. No. ¿Qué hiciste? Decirlo en español. ¿Qué hiciste? Me cepillé y me dormí. Ajá. Te cepillaste y te dormiste, ¿verdad? Eso hiciste en pasado. Y por lo tanto, te quedó en el pasado, ¿no es cierto? Usted dice, yesterday I brushed my teeth and went to sleep. Eso es lo que hizo Moy. Perfecto. Vaya, chicos, ya voy a entrar más en detalle. Pero ahorita, con esta línea de tiempo, ¿usted entiende en qué parte del tiempo es que la acción del simple, del presente simple se da? ¿Está claro eso? ¡Oli! Sí. Vaya. Yes. Eso sí quiero saber. Con solo que usted sepa eso, para mí es suficiente. Genial. Vaya. Sigamos, pues. Vaya. Ahora bien, fíjense que, a ver, déjeme moverme para acá. Vale. Hay diferentes cosas acá. Yo creo que ahorita les voy a decir el pasado del verbo to be. Vale, chicos. En el pasado del verbo to be, antes de entrar aquí en detalle, vamos a hacer algo grande. Si yo quiero hablar de I, he, she, it, ¿el pasado cuál va a ser? Vaya, exacto. Dice uno, espérate. Ay, dice uno. ¿Y cómo hace? Vaya, vamos a hablar del presente. Cuando hago I, ¿verdad que digo I am? Sí. En presente. Sí. Cuando digo he, she, and it, ¿cuál es el que ocupo? Is. Perfecto, vamos a ponerlo aquí otra vez. Déjeme quitar esta cosa que se me fue la piscucha. Ok, bye. Entonces decimos I am y decimos he,
She eat. Ocupamos el is, ¿verdad? Va, sí. Perfecto. Vaya. Ahora bien, para eso, chicos, en el pasado nos vamos a simplificar la vida. Entonces, en vez de tener como diferencia entre para el am, para el he, para el she y para el it, vamos a hacer una cosa. Vamos a ocupar para I, para he, para she y para it un solo pasado. ¿Cuál sería? El was. Un solo. Y me quedan los otros pronombres. Me queda you, ¿verdad? Me queda we, me queda they, ¿verdad? ¿Se recuerdan que todos ocupábamos en teoría el are para presente? ¿Sí? Pues, yes. Pues entonces hoy nos vamos a simplificar la vida. Entonces, en vez de decir para are, sería el equivalente en pasado para los plurales, sería where. Where. Exacto. Entonces decimos, I, he, she, it, was. You, we, they, where. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan. Y miren, aquí los tengo, ¿ve? Para que vean. Déjenme ver. Miren, I am, I was. Miren, he, she, it, was. Miren, vamos a ponerle otro color. You are, you were. We are, we were. You are, you were. They are, they were. Teacher, ¿y por qué hay dos you? Vaya, antes de que me pregunten. Good evening, teacher. Good evening. Este es el you de tú. Y este es el you de vosotros en español. Tú y ustedes, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? So far, so good. Yes. Vaya, yes. ¿Cuál es el pasado? Si yo quiero utilizar el I, el he, el she, y el it, ¿ocupo was o ocupo where? Was. Ajá. Y si quiero decir you, we, they, ¿ocupo where o ocupo was? Where. Where. Vaya, perfecto. Ahí estamos bien en la jugada. Sigamos. Vaya, muy bien. Vaya, miren, cada vez que hago esto, este bola está complicado. Vaya, muy bien. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar de manera afirmativa y también les voy a poner oraciones negativas. Pero fíjense bien acá. Aquí quiero que vean. Vaya. Sabemos acá que estas primeras vamos a ocupar el was, ¿verdad? Vámonos aquí. Va. Entonces, para I dijimos que es was, para you es where, y para he, para she, tenemos esto. Perfecto. Entonces, si usted dice, estaba cansado en la mañana. I was tired this morning. Tú eres muy bueno o eras muy bueno. You were very good. He was the best in his class. Fue el mejor de su clase. She was late for work. Ella llegó al trabajo tarde. Miren una cosa. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una sentence en afirmativo, en pasado, utilizando el was, vea que lo primero que yo pongo es el pronombre. ¿Se fija? Ahí está. ¿Luego qué voy? Bueno, luego pongo ya sea was o yo sea were, dependiendo de el sujeto que voy a ocupar. Y por último, yo pongo lo que es el complemento, dependiendo de lo que usted quiera decir. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Va, perfecto. Yes. Y así sucesivamente con las otras, pues, sentences que usted ve allá abajo. It was, we were, they were, etc. Ahora bien, pasémonos al lado derecho, que sería ya las oraciones negativas. Ve aquí. Estamos aquí. Vamos a volver a ocupar esto. Va. Chévere. ¿Qué hacemos?
siempre el sujeto, que sería I, you, he, she, it, dependiendo. Utilizamos el pasado del verbo was, en el caso de I, para he, para she, para it. Y tenemos el where en el caso de you. Automáticamente después de eso, si yo lo quiero poner de forma negativa, meto la partícula not. Usted dice I was not. O también se acuerdan que se puede contractar esto. ¿Saben cuál es? Miren. Wasn't and weren't. Wasn't. Ajá. Wasn't. Exacto. O en su defecto, weren't. Muy bien. Perfecto. Eso es forma contractada, pero necesito que mejor lo aprendan así, normal y corriente. Vale. Entonces usted dice, yo no estaba cansado. Aquí dijo, usted estaba cansado. I was tired this morning. Pero después usted dice, yo no estaba cansado. I was not tired this morning. Usted dice acá, you were very good. Tú estuviste muy bien. You were not crazy. No estuviste loco. Bueno, yo sí un poquito. Muy bien. Entonces aquí dice, él no estaba casado. He was not married. Mire. She was not famous. It was not a hot yesterday. Oh, it was not hot yesterday. Ve la cosa. Lo que quiero que se fije es que cuando usted hace positivo, usted pone el pronombre, el was y el complemento. Cuando usted lo hace de manera negativa, usted pone el pronombre, el was, el not y el complemento. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Yes. Sí, hable oro callo para siempre, si no lo vuelvo a repetir. Sí, vea. Si ustedes son bien inteligentes, yo sé. Ya les vamos a poner un ejemplo, ¿no creen? Eso es, chicos, con respecto al verbo to be en pasado. Todavía no me he metido a más detalles, porque necesito que ustedes pues entiendan esa partecita. Vale. Ahora bien. Ajá. Esto ya está. Sí, esto ya es lo que le acabo de explicar. Vaya. Ahora bien, ¿cómo hago preguntas con el verbo to be? Vaya. Ve aquí. El was or were, ¿se acuerdan que cuando usted estaba respondiendo, usted decía you were, I was, he was? Pero ve aquí, cuando usted hace preguntas, el was se pasa antes del sujeto. Was I late? Were you sick? Mire. Was she from Italy? ¿Sí? Cuando usted hace preguntas, cuando usted responde, primero va el sujeto y después el was. Y cuando usted se pregunta, primero va el was y después el sujeto. ¿Sí? Were you early? ¿Estuviste temprano? Were you early? Yes, we were, porque estamos hablando de plural. No, we weren't. ¿Estamos bien hasta aquí? Don Gerson, Antonio, Giselita, Ronald, Xiaomi, Claudi. Yeah, yes, Moy, Reinita. Solo lo estaba anotando para que no se me olvide. No, no te preocupes, se lo voy a mandar, tranquilo. Esto okay. Sí me cuesta un poquito. A ver, ¿qué es lo que te cuesta, Reinita? Dígame, dígame, dígame. Hable ahora que yo para siempre. Por eso pregunto. ¿Qué, aquí ahorita qué es lo que cuando no entiende? Cuando es en pasado siempre se va. O sea, cuando es en pasado siempre se va a utilizar el was. Ahorita sí, Reinita, porque ahorita estoy explicándole solo el pasado del verbo to be. Nada más, no me he metido a otros pasados. Cuando usted ocupa el pasado del verbo to be, está el was, que es para todo lo que tiene que ver con singular. Ya sea para he, para she y para it. Y el where, que es para you, we, they. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Va. Hasta ahorita estamos bien. ¿Ready, chicos? Seguimos. Ready. Vaya. Continue. Continue. Vaya. Miren, y les pongo aquí un ejemplo. Miren, pasado del verbo to be. I was born, dice usted, here. Yo nací aquí. No nací en UK. I wasn't born in UK. You were pretty young. Claro que sí. You weren't very old. Mira, esto es lo que yo les acabo de explicar. ¿Estamos bien hasta aquí?
Vaya, no te preocupes, querido. Si estás comiendo, está bien, tranquila. No te preocupes, que sin combustible no funciona uno. Muy bien. Vaya, ¿qué les parece, chicos? Si me ayudan a complementar aquí. Fíjense que este pequeño ejercicio que vamos a hacer ahorita, solo tenemos que poner was o were. Usted no tiene que inventar nada. Solo tiene que seleccionar o uno o el otro, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Pero eso sí, tiene que leer bien la oración para ver cuál es. Vaya, por ejemplo, miren la primera, esa ya está. Pero vamos a analizarla juntos. Está desde donde dice my family hasta donde dice South Korea. Dice, my family and I was or were all born in South Korea. A ver, algo que les voy a ayudar bastante es que antes de usted saber si es was or were, vea cuál es el sujeto. Aquí estamos hablando de una persona o más de una. Más de una. Más de una. Entonces sería we, ¿verdad? O they, ¿verdad? Ajá. Entonces ocuparía was o ocupo were. Where. Where. Exacto. Por eso dice, my family and I, mi familia y yo, were all born in South Korea. ¿Sí? Ahorita vamos a concentrarnos en la grammar y ya después vamos a practicar la pronunciation. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Vaya. Sigamos. No problem. Espérame, vamos a ver aquí. Vaya. We. Y aquí dice. Or in the we. Yes. Where and born or wasn't where, born? Where and born. Exactly. Where and born. Perfect. Disculpe, teacher, ¿cómo se pronuncia? Where y qué? Weren't. Weren't. No se preocupe, ya lo vamos a practicar. Bye. Gracias. Está bien. Were born in the U.S. I was or were born in the city of Inkhorn. Was. I was. Very good. And my brother was or were? Was. Exacto. Porque está hablando de su hermano, ¿verdad? Brother. Born there too. My parents wasn't or weren't. Weren't. Muy bien. Weren't born in Incheon. They was or were. Were born in the capital of Seoul. In South Korea, my father was or were. Was a businessman, exactly. And my mother was aware. Was a teacher, very good. Exacto. Vaya, ya que hemos analizado todo, ¿les parece si practicamos un poco lo que es la pronunciation? Yes. Dice, my family and I, my family and I were all born in South Korea. 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 South Korea. Very good. We weren't born in the U.S. Very good. In the USA, no, in the U.S. U.S. Ajá, acuérdate que si hubiera sido USA, si hay una A aquí, uno. U.S. I was born in the city of Incheon. I was born in the city of Incheon. And my brother was born there too. And my brother was born there too. Mm-hmm. My parents weren't born in Incheon. My parents weren't born in Incheon. They were born in the capital, Seoul. In South Korea, my father was a businessman. En otras palabras, un hombre de negocios. And my mother was a teacher. My mother was a teacher. Very good. Ajá, era una profesora o era una maestra. Muy bien, chicos, los felicito. Sigamos. Vamos a ver. A ver, esto tengo que quitarlo por aquí. Vaya, miren una cosa.
look at the picture. Vamos a hacer algo así y hoy quiero que abren un poquito más ustedes. Vean aquí, no es el salón de clase de nosotros, nada que ver, porque yo no lo regaño. Vaya, vean acá. Miren, está lloviendo afuera, ¿verdad? Tenemos a Cindy, a Mark, a la señora Carter y tenemos al pobre Adam. Entonces, vamos a practicar, vamos a hacer preguntas. Esas son las preguntas, mira, del 1 al 8. Yo les voy a hacer la pregunta y ustedes me tienen que responder yes, he was, no, he wasn't, yes, they were, not they weren't. Vaya, quiero que vean todo. Va, y vean el reloj también. Vaya, les pregunto, was Adam on time for class yesterday? ¿Llegó a tiempo a la clase ayer? Yes, he was or no, he wasn't. No, he wasn't. Very good. Ya casi es la una ahí, vean. O las 10, creo yo. Muy yes, bien. Yes. Yes. Was he in, was it English class? ¿Era clase de inglés? No, it wasn't. ¿Y de clase era? It was math class. Very good. Math class. Was it a sunny day? ¿Era un día soleado? Was it a sunny day? No, it wasn't. It was a rainy day. Very good. It was a rainy day. Was it 10? ¿Eran las 10? No. Yes. Mira, pasadas. 10 y 5. Ajá. O sea, dice 10 y 5. 10:05. O si usted quiere decir 5 minutos pasadas las 10, 5 minutes past 10. 5 minutos más largo. Usted puede decirlo de dos maneras. Bueno, hay de muchas maneras. Ajá, puede ser 10:05 o 5 minutes past 10. Cualquiera de las dos, la que le guste más. Las dos son válidas. 10:05, ya yo. Vaya, entonces les digo a las 5. Was Mrs. Carter very angry? ¿Estaba enojada, muy enojada? Yes, she was. Were Cindy and Mark late to class? ¿Llegaron tarde Cindy y Mark? No, they weren't. Exactly. Acuérdense que estamos hablando de dos. They weren't. Very good. Were they at the board? ¿Estaban en el pizarrón? No, they weren't. ¿Cómo se dice sobre el pupitre? ¿Cómo se dice sobre? ¿Se acuerdan de la preposición de lugar? On the desk. El desk, chicos, es casi, es igual el escritorio que el pupitre de la escuela. También se dice desk. Es para los dos. Uh-huh. Y la última, were the windows open? ¿Estaban abiertas las ventanas? No, they weren't closed. Very good. Excellent. Excelente. Muy bien. Miren que esta cosa siempre le tenemos. Vamos a ver. Ah, fue chile. Va, perfecto. Sigamos. Va, miren, esta es la formulita, vea. Vaya, se podría decir que hicimos una yes, no question con el verbo to be. Hoy también podemos hacer el verbo to be en pasado con nuestras queridas y famosas WH questions, ¿se recuerdan? Vea que le gustan. No. Bueno. Va. Si estamos, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo siempre les pregunto esto? Where, dónde, why, por qué, y when, cuándo. Where, why, when. Ajá, where, why, when. Acuérdense, después va el was y el where, después va el sujeto y después el complemento. No se preocupen que todo eso se los voy a mandar, tú tranquilo. Lo que yo necesito es que usted preste atención. Vaya. ¿Hasta ahorita estamos bien con el pasado del verbo to be? Mira, vos te baja. ¿Sí? Mira, ay, vos, qué sí, barbaridad. Sí. Ay, sí, la remuneración. ¿Verdad? You're right about that, yeah. Yo los dejo porque ustedes quiero que estén concentrados. ¡Qué barbaridad! Hoy me dieron. Increíble. No.
¿Qué le dijeron? No, nada, no, olvidé. Forget it, teacher. Ok, vaya, chicos. Vaya, hoy vamos a ver. Yo sé, to be continue. Vaya, hoy, chicos, vamos a aprender el pasado del verbo do. ¿Se acuerdan, chicos, que el do es el verbo hacer? ¿Se recuerdan? Hacer. Vaya. Y se recuerdan también que si yo ocupo I, we, you, they, es do. Y si yo ocupo para he, she, it, es does. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Yes. Pero por eso se llama simple past, pasado simple, porque hoy ya no voy a tener que dedicarme mucho a si es pronombre tercera persona, si es I. Hay uno solo. Y es did. Did. Uh-huh. Ya sea para cualquier tipo de pronombre, del I, you, we, he, she, it, es the we, you, they, todo se va a ocupar uno. El did. Es el pasado. Vamos a ver, lo voy a poner acá. O sea, que cualquiera que sea la persona. Ajá, espérate, te lo voy a partir de otra manera para que ustedes más o menos ya vean aquí qué ondas. Quiero ver. Ajá, vamos a ver. Quiero ver si yo puedo. Qué relajo, mano. Vaya, ¿lo pueden ver ahorita? ¿Qué tiempo te quitaría? Qué barbaridad, qué tiempo que te quité. Todos lo vemos en blanco. Vaya. Estuve yendo varios días que le quedan esas cosas. Qué relajo, man. Vaya, chicos. Si yo tengo he, she, it, we, you, they, y I, yo no me voy a complicar la existencia. Para todos, absolutamente para todos, 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 va a haber solo un pasado. El did. Nada más. No hay diferencia ahorita. ¿Sí? Ahora bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿O no? Sí, sí, sí. Bye. Ajá. Ajá, permítame tantito. Vamos a volver a compartir algo que quiero compartir con ustedes desde hace rato. Vale, perfecto. Ahora bien, les quiero compartir algo. Déjenme ver si lo pongo. Lo voy a poner más grande para que ustedes lo vean, porque creo que es mejor, ¿verdad? Que se lo pongan grande. Va. Vaya, miren. Fíjense una cosa. Voy a empezar a cómo se hace preguntas con el did. Vaya. Si usted, por ejemplo, déjenme ver. Va. Está bien, no hay problema, Jonathan. Ok. Que Jonathan hoy tiene problemas de conexión, creo yo. Vaya, miren. Algo bien particular es esto. Quiero que presten atención acá. Sí. Ven que aquí hay una flechita en el did. ¿Saben por qué? Porque si usted dice, a usted quiere, aquí está diciendo usted, usted fue, tú fuiste a la playa, eso es lo que está diciendo aquí. Pero vean que cuando es pregunta, el did está al principio de la pregunta. Luego está el sujeto. Y luego ve aquí el verbo principal, porque acuérdense que el did hace la función de auxiliar. El verbo, aunque usted esté hablando en pasado, usted no me lo va a conjugar, usted lo va a dejar tal cual está en presente. ¿Por qué razón? Bueno, y el complemento, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando usted pone did al principio, automáticamente usted ya está diciendo que esta oración es en pasado. Por lo tanto, usted, este verbo principal, no me lo tiene que conjugar para nada. Se usa como está. Mira, por ejemplo, aquí. Mira aquí lo que le estaba diciendo al sujeto. Did he break the window? ¿Él quebró la ventana? ¿Por qué sabemos que es en pasado? Porque ya está el did. ¿Se acuerda que si esto fuera presente, como es tercera persona, yo tendría que agregarle una S, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero en este caso, no. Porque en pasado no funciona así. Ahí no importa qué pronombre sea, lo importante es que usted tiene que saber que si usted ocupa el did, el verbo que es principal, que en este caso sería break, usted lo deja tal cual está en presente. Porque el did ya le está diciendo a usted que esta pregunta es en pasado.
¿Sí? Y acuérdese que si es una pregunta con did, primero va el did, después va el sujeto, después el verbo principal y luego el complemento. ¿Estamos bien hasta aquí? La cosa aquí es, chicos, que ustedes se tienen que aprender bastantes verbos en inglés, ya sean regulares o irregulares, para poder usarlos, ¿verdad? No se preocupen. Una pregunta, teacher. Dígame, o sea, no, Claudia, vea. No, Xiomara. Ah, espérame, Xiomi. Ah, dale, dale, dale. Vaya, o sea que no importa con el verbo auxiliar, que es el did, no importa que sea un verbo regular, el principal, o sea un irregular. Sí, no importa. Porque en realidad, ¿cómo se llama? El verbo no lo vas a cambiar. Lo que te está diciendo que está en pasado es el did. ¿Sí? Did you go to the beach? ¿Fuiste a la playa? Did he break the window? ¿Quebró en la ventana? Algo que fue en pasado. Por eso te estoy enfatizando aquí. Mira, te voy a dar el otro ejemplo. Vamos a poner la otra imagen. Sure. Vale, mira aquí. Vale, ¿cuál es el pasado de go? Went. ¿Cuál es el pasado de break? Broke. Ya lo vamos a ver. Son verbos irregulares. Entonces, ¿estaría bien yo poner la oración Did you went to the beach? No. ¿Por qué no? Porque como lleva el auxiliar did, que ya estamos hablando que es el pasado. Ajá, entonces en vez de went, ¿cuál tendría que estar aquí? Go. Go, exacto. Y si yo digo, did he broke the window? ¿Está bien? Está mal. Está malo. Break. Sería break, exacto. Muy bien. En otras palabras, chicos, un puño de verbos, se los van a tener que ir aprendiendo guayaba, pero poco a poco. No se preocupen, tenemos un montón. Vaya, ven, por eso es que les he puesto yo X. Porque tienen que acordarse que si está el did, el verbo principal se mantiene y no se conjuga, se mantiene en tiempo presente. Eso es bien importante. Acuérdense, si yo uso el did, primero va did, sujeto, verbo principal y complemento. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Vaya, afirmativas. Bueno, eso sí, usted tiene que aprenderse el pasado de los verbos. Pero aquí vamos a aprender varios. Miren, por ejemplo, el pasado de go es went. When. El pasado de wake up, que significa levantarse, woke up. Woke up. Y woke el pasado up. De come, de venir, es came. Came. Ajá. Entonces, si usted quiere hacer una oración en pasado afirmativo, si usted se fija, aquí no me va a utilizar el did. Solo aquí sí va a conjugar el verbo, mire, porque no tengo un auxiliar. Aquí usted me tiene que conjugar el verbo en pasado. Yo no digo they go to the park last weekend. Voy a decir they went to the park last weekend. Ellos fueron al parque el fin de semana pasado. No voy a decir I wake up late this morning. No, I woke up. Me desperté tarde en la mañana, esta mañana. Cuando usted esté ya escribiendo oraciones afirmativas, allí sí me va a tener que conjugar el verbo. ¿Por qué? Porque no tengo did. Entonces, por ende, tiene que aprenderse a guayaba algunos verbos. ¿Sí? Le voy a dar una lista, no se preocupen. Y creo que tengo una información para decirle presente, pasado y qué significa cada verbo en español para que ustedes sepan la jugada. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Bye. Esto se lo van a tener que ir aprendiendo. No se preocupen que es con el tiempo. Son un montón de verbos. Que supieran mi querido librito. Aquí por aquí tengo mi librito, sí. Es un librito de unos tipos de verbos especiales que tengo yo por ahí. Vamos a ver. Ajá. Ahí está la forma. Ajá. Aquí, vale, miren, es lo que acabamos de ver, miren. Did you work on Saturday? Estas se conocen, chicos, como ora preguntas, just no questions, ¿se recuerdan? Pero en pasado. La oración, la entonación va para abajo. Y aquí, perdón, no, al revés. La entonación va para arriba. Esta, para arriba. Sí, esta va para arriba y esta va para abajo. ¿Qué les parece? Did you work on Saturday? La respuesta directa a la pregunta, yes, I did. No, I didn't. Dependiendo, ¿eh? Si usted quiere ahondar más o decir más información, usted dice, I work all day. Usted da información extra. O I didn't work all day. Ahí también saben que para con did también podemos usar las WH question. ¿Cómo se hace? Bueno, se pone la WH question
se pone el did, se pone el sujeto, el verbo principal y el complemento. What did Rick do on Saturday? ¿Qué hizo Rick el sábado? Respuesta. He stayed home and studied for his test. Se quedó en la casa y estudió para su examen. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Yo sé que ahorita es demasiada información, no se preocupe, pero se lo voy a mandar para que estén, ¿cómo se llama? Estudiando un cachistillo, porque es un montón. ¿Vieron? Así que el pobre cerebro va a explotar ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, miren. Para afirmativo, utilizamos yes, I did. Si usted dice sí lo hizo. Si no lo hizo, no, I didn't. Esa es la forma contractada de decir no, I did not. Pero si usted lo quiere usar, didn't, está bien, no hay problema. Uh-huh. Remember, miren, recuerden. Usamos el auxiliary did. Y si usamos el auxiliary did, va el verbo en presente. Perfecto. Cuando hace pregunta. Cuando hace sentence afirmativa, no utiliza el did, sino que el verbo principal, ahí sí lo conjuga en pasado. Pero, ajá. Usted dice, bueno, teacher, ¿y entonces? Vale, voy a poner un ejemplo. ¿Qué les parece si analizamos el verbo walk? Que el verbo walk significa caminar. Vaya, si yo quiero decir, yo caminé, tú caminaste, él caminó, nosotros caminamos, etcétera. Usted dice, I walk, you walk, we walk, they walk. And he walked. Si ustedes se fijan, miren, todo es lo mismo, aunque sea tercera persona. Ahora bien, ¿ven por qué tiene un ed al final? Porque resulta que este verbo es un verbo regular. Entonces, todos los verbos regulares, es bien chivo, fíjense, porque todos van a terminar en ed. La única diferencia de ello es a la hora de pronunciar, que eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, tranquilos. Mire, ahora bien, ¿cómo lo hago de forma negativa? Sencillo, utiliza el sujeto I, you, he, we, they. Utiliza usted el didn't. Era una consulta. Ajá, y el verbo principal no lo conjuga. Dígame, ¿quién tiene la consulta, por favor? Yo, Jonathan. Jonathan, al fin, Jonathan. ¿Qué onda? Tenía días de no verte. What's going on, people? Pero mira, te respondo si abrís la cámara, si no, no. No puedo en ese momento. Ay, va a creer. Le van a creer, chicos. Ay, vaya, pues. Mi consulta es, ¿está correcto poner I did walk? Mm-mm. I walked. Es lo que estoy diciendo yo. Mm-mm. Si tú lo vas a hacer de forma negativa, me vas a conjugar el verbo. Pero, bueno, si yo digo yo caminé, sería I walked. I walked. ¿Cómo? I walked. Ajá, exacto. Si tú dijiste, no caminé, I didn't walk. Y tú preguntas, ¿caminaste o caminé? Si tú lo haces de forma de así como Shakespeare, to be o not to be, ¿verdad? Did I walk? Dices tú, ¿verdad? Caminé, dice uno. Cuando uno está así como medio crazy y habla para uno solito, ¿verdad? Tipo monólogo. Ok. Ajá. Por eso quiero enfatizar, cuando usted va a usar el did, ya sea que esté utilizando una pregunta afirmativa, perdón, una pregunta, o si usted está diciendo una oración negativa. Cuando usted ocupe el did, usted ya va a saber que el verbo principal no lo va a conjugar. Pero si usted está diciendo una oración afirmativa, como en este caso, ahí sí me tiene que conjugar el verbo. Por ende, tenemos que saber los verbos y su pasado.
Lo bueno, chicos, de los verbos regulares es que todos van a terminar en ed, toditos. Los irregulares son los que uno prácticamente conjuga o cambia. Ahora bien, el hecho de que los regulares todos terminen con ed no significa que todos se pronuncien iguales. De hecho, tenemos tres categorías para pronunciarlos. Pero eso lo vamos a ver más adelantito, porque si no el cerebro se me les va a explotar. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Yes. Vaya, miren. Hasta les hice un croquis, ve. Miren. Esta es una culebra. Eso, una culebra macheteada, miren, ve. Miren. Les pongo afirmativo con el was here were, les pongo negativo, les pongo las questions y les pongo las WH questions. ¿Qué va? ¿Qué tal? ¿Qué más quieren? ¿Cuál quiere? Ajá. ¿Quieren que les mande ese screenshot? Yes. Vaya. Sí, vea, porque les va a servir. Yes. Vaya. Yes, teacher. Yo sé. No, sí, fíjense, ya ven que yo estoy tratando de darles lo mejor que puedo. Y ese resume todo lo del WAS, fíjense. You are the best. Ahí vamos, más o menos. Vayan, miren, aquí está. Ah, eso se lo voy a mandar también. Vaya. Porque este resume lo que acabamos de ver de la WH question. Vaya. Tararán. Ahí resume el did, el was y el where. Vaya. Ajá, miren, esto es lo que yo les decía. Miren, cuando estamos hablando de los verbos regulares, tenemos tres categorías. Tenemos la categoría del sonido T. Con T, tenemos la categoría del sonido con D y tenemos en la categoría del sonido con ID. Vaya, ¿cuáles son algunos ejemplos? Vaya, miren, si usted tiene los sonidos sordos y la que empieza, que termina con P, con K, con CH, SH, SFH y lo mudo, significa que cae en la categoría D. Por ejemplo, usted dice danced, mire, danced. ¿Va? La T. Si tiene sonidos sonoros y que son las vocales y consonantes que están aquí, usted dice opened. Mire, opened. No dice opened. Dice opened. Okay. Y tenemos otro ejemplo. Bueno, que estas más que todo son menos comunes. La última categoría son casi pocos. Lo más son los que están en la categoría de en medio, chicos. Bueno, y tenemos uno que ya sea que terminen en D o en D. Tenemos el verbo pintar, paint. Y usted dice en pasado painted. Mira, painted. Cae en la categoría de ID al final. Y miren todo lo que les voy a mandar. Miren, aquí tengo el infinitivo, que es no conjugado. El verbo en pasado, cómo se pone fonéticamente. Y miren bien chivo, porque aquí le pongo en qué categoría está. Si está en la ID, si está en la T, si está en la D. Miren, aquí están, ¿ven? Porque todos esos, chicos, son regulares. Todos los que son aquí son regulares. ¿Y cómo se dice en español? Por ejemplo, usted dice acted, actuar. Added, sumar o añadir. Miren. Todo esto les voy a mandar. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Genial. Me gusta, sí, dice. Vaya. Y mañana, bueno, también les voy a mandar esto ahorita. Fíjense que ese cuadrito que estamos viendo ahorita, ese cuadrito resume cómo usted, por ejemplo, va a poner X o Y verbo en pasado, pero eso son reglas para conjugar en pasado los verbos regulares. Para eso es ahorita. Oigan, ¿por qué? Porque vamos a ver mañana que algunos verbos regulares se le cambia la Y por la I latina. Hay unos verbos que solo se le agrega la ED. Hay otros que se deja la Y, fíjense, así normal. Y hay otros que se duplica la última letra. Entonces usted dice, bueno, ¿y entonces cómo saber cuál es cuál? Pues dicen, ah, bueno, pues en ese cuadrito que yo les acabo de mandar están las reglas.
pero lo vamos a ver mañana con más detenimiento. No se me preocupen, no se me friquen. ¿Verdad? Que yo creo que ahora el cerebro se les achicharró, ¿verdad? Y charvimos demasiada información. No sé, no se preocupen. Mañana vamos a ir ahondando más porque todavía tenemos un día, ¿verdad? Acuérdense que mañana tienen que estar en la clase, no me van a ir a vacacionar, no me van a ir a taco. Ah, pues. Estamos pendientes. Más que toda la Yancy, que la Yancy le gusta sería taco. Y le va a pedir a María Elena que ya lleve en Uber, ¿vale? Oiga, sí, mañana vamos a ahondar mucho, vamos a ver, vamos a hacer bastante práctica, ¿saben? Vamos a hacer bastante práctica, sobre todo de escribir los verbos. Y vamos a poner en prácticamente ya en materia las reglas que yo les acabo de dar. Así que, por favor, lean. No se la aprendan, pero por lo menos lean. Porque así ya están en la jugada para mañana. Y voy a ver si les mando esa información de los verbos, ¿les parece? Hoy, chicos, les voy a mandar un video. Sí, un video que prácticamente ayuda a ver la pronunciación de los verbos regulares y las tres categorías en que caen, ¿les parece? Bye. Miren, yo sé que ustedes me quieren, pero esta clase ha pasado bien rápido, ¿verdad? Hoy sí, con la explicación que les di ahorita, ustedes pueden hacer toda la sección 4, ¿no? Hasta el midterm. Ya está hecho. Ya terminamos. Ah, excuse me, perdón. Si los ofendí, I'm sorry. Ush. Ay, el 4 no lo he podido hacer. A mí no me ha ofendido, teacher. Vaya. Lo he hecho. Vaya. No, entonces píquenle. Cualquier cosa, pues allá saben. Vaya, chicos. A dormirse se hizo. Hats, kisses, good night. I love you. Bye, good night.